complete like what they think I'm gonna say because most of the time they're wrong, and so just like to let me like finish my thoughts and. No me he reído, Mira, así copulan los coches, el Icerín. De aquí saldrá una ranchera. ¿Qué haces esto? Así es que a la cópula, usted con su mujer, güey. Yo era el de abajo. Buah, se ha perdido el mando del salón. Mira en cualquiera de los baños. Sí, igual está allí. En cualquier baño o en la nevera, cerca. No está en ningún sitio. Hostia, a ver si me he bajado yo por aquí. Igual me lo... Ven a por él, anda. Ven a por él, me lo he bajado, no sé cuándo. No sé cómo ha ocurrido. Cuidado, mira. Hostia, que se come una mina, tío. ¿Qué va? Si te comes una mina, eres un pringao, 13. Qué guapo. ¡Qué flamazo, no! Ay. Hay un montón de... Es que ha sido Canola. ¡Lawrence! ¡Quieto! Fumo un pedazo de porro mientras observo el entorno. No hay nada más saciador que un buen colador. Tremendo leño. Tremendo leño. Similar al salazar norteño. Puta droga, puta droga. Se me hace chiquita la pirola. Style, Riggy. Título, pirola. Fumo un pedazo de porro mientras observo el entorno. No hay nada más saciador que un buen colador. Tremendo leño, similar al salazar norteño. Puta droga, se me hace chiquita la pirola. Voy a hacerme el PJ. Elige una raza. Blanco. ¡Ya está, Que se parezca a Matthew McConaughey, me gustaría, Hola. Oye, se parece un poco así como de lejos, ¿eh? De lejos y en las sombras. Pues es suficiente, coño. Dios, es Nicolas Cage. José, me espouseaste, gordo, cabrón. Si te pillo por la calle, te parto las piernas. Vale, esto es un CK en Spain RP. La voz de Ozuna me molesta, ¿vale? Sí, sé que suena como muy duro y tal, pero lo que hay, ¿vale? Me molesta. O sea, es una cosa que no... No. Me molesta. Igualmente... No me abre el coche, me lo ha destrozado. Bueno, técnicamente yo no te lo he destrozado. Ay, que la puerta se ha quedado ahí. No abre. ¿Cómo no abrir, hombre? Dale un tiro con el revólver, ¿no lo arregla todo así? No puedo dañar un vehículo civil sin consentimiento. ¿Me das tu consentimiento? Lo doy. ¡No! ¡No! Entonces hay partidas de caza para evitar que, pues... Pero yo nunca estaría a favor de la caza. Hostia, un ciervo. ¡Bigote! Dime que sí. Es una portuguesa, ¿no? Se me dilata el anuel. Es increíble la velocidad. No puedo controlarlo ya. El sabor del THC me calienta. Se me dilata el anuel. Es increíble la velocidad. No puedo controlarlo ya. El sabor del TH se me calienta. Pero señor Mohamed, usted ha pedido licencia para vender en la calle. Señor, yo no me llamo Mohamed, señor. Esto es una trastistada. Es como si yo le digo a usted que se llama Andrés, por ejemplo, señor. No se llama Andrés, se llama William. ¿Por qué iba a llamarse Andrés? Por esa barba chicana, señor. Está llamándole chica, ¿no? Este hombre habría que detenerle por racista. ¿Racista usted? Mohamed, no me gustan los racistas, Mohamed. Así que, por favor, monta en tu coche y ve a hacer kebabs. Hola, cara de cona. No es necesario ser escritor para escribir un libro. Lo hacen matemáticos, psicólogos, pediatras, filósofos e incluso Perxita. ¿Qué pasa, trolls? Por fin ha llegado el día del lanzamiento de...
¡Mi libro! Inmortal. El coche no es otro vato, señor, yo sí lo prometo. Pues entra en el coche. Esto sí que es trasistata porque... No, entra en el coche. Yo creo que es robado, jefe. Yo creo que no puedo abrir el coche. Sí, señor, acabo de venir con este coche delante de usted, de basurero, de señor de antes. ¿Y por qué no puedo abrir el coche? Me he puesto nervioso, señor, mire ahora. Ya está en este coche. ¡Ay, me falta Dios! Próxima estación, Príncipe Pío, correspondencia con línea 6, ramal opera Príncipe Pío, Y, cercanías, Renfe. ¡Ay, mi tío, me cago en la puta que parió! Nah, está bien, no creo que oculte nada, ¿eh? Yo creo que es un ciudadano normal que no tiene nada que esconder. Aquí hay un mensaje encriptado, el cual no puedo descifrar. Entrecierra los ojos. Me cago en Dios. De verdad, tío. Es levantarme y me pillas el puto sitio para verte unos putos huevos, tío. Te van a ver los putos huevos, tío. No te lamas los huevos. ¡Sí, lo he aplastado! ¡Ha muerto! ¿Por qué no has pegado esos porrazos? Esta historia pasará a los anales de la historia. Sí, tan anales, que casi me haces un anal tú a mí, ¿sabes? Si quisieras hacer tu anal, no estarías ahora mismo vivo. Hostias. Oye, ¿qué te pasa? Tienes como un microsilbato. A ver, te explico, es que... ¡Hostia, que me duele! Tengo un problema en los labios, ¿sabes? ¡Ah! Entonces, cada vez que hago así algún... ese o algo, ¿sabes? Pues siempre acabo silbando, pero Dios, no puedo evitarlo. Eres igual que ella, cada vez que hablas me dañas. ¡Vamos! ¿Qué dices, tío? ¿Tu novia era igual? ¡Vámonos! ¡Apartaos! ¡Está muy mal! ¡Ah, la señorita Valimón! ¡Cago en Dios! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Cuidado! ¡Pero! ¡Carmiña, abre la puerta! ¡Carmiña! ¡Ay, mi madre que nos sacude! ¡Aparten! Vale, atiéndanlo. ¿La atiendes tú ahora? ¿O yo? No, atiéndela. Tiene el síndrome de la serpiente y aparte... Se le han roto un par de costillas, le he pegado un par de porrazos. ¡Ay, por Dios! Sí, cuidados. Les dejo con la serpiente. Adiós. Gracias, no, pues yo me voy. Repítelo, por favor, ¿qué se dice? Gracias, Seri. A ver, no. ¿Quién no llora no mama? Tienes que seguirme el rollo. Cuando saco el arma y decir, oh, sheriff, qué guapo es usted, no me pegue, respetarme. Y tendrás un gran amigo. Es usted guapísimo. Eres gay. Una barba que le hace a usted sabio y con un conocimiento max. Es George Clooney. Eres gay. Sí, pero no tiene nada que ver. Ahora mismo estoy chupando por mi futuro, no por placer. Hijo de puta. Vale, ¿quién es el negro? No te pases mal, tío. Claro, como ha muerto alguien, tiene que ser un negro, ¿no, Ibai? ¡Es eso, no! Vale, la IA lo que interpreta por fumar petardos es esto. Es bastante cierto, ¿eh? Se alimenta de corazones. Es como tu ex. ¿Y qué whisky le gusta a usted, güey? A mí me gusta un buen Macallan.
Órale, buen whisky, güey. Yo es que soy de Ginebra, güey. Un Macallan 19. Dios. Yo soy de Ginebra, puerta de India Rosa con zumo de pomelo. Definitivamente eres gay. Vámonos. Órale. El racismo empieza cuando crees que lo arrestaron. No lo pensé en ningún momento. Pensé que formaba parte de algún club náutico. Lo primero que he pensado al ver este escudo es que formaría parte de un club náutico. ¿Cómo leíste racismo? No, Armando Mendoza. Armando Mendoza, es perfecto. Ahora le apunto. Mendoza no, Mendoza, güey. Armando Mendoza, perfecto, le apunto, ¿vale? Perfecto, William. Muchísimas gracias. De nada. Jefecito. Dime. Quizá me lo he imaginado yo, güey. ¿Qué? Pero ha dicho usted. Muchísimas gracias. Creo que te lo has imaginado, desde que vas al Hugo Café no eres el mismo. Perfecto, muchísimas William. Gracias. Muchísimas. Bueno, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? No puedo un día hablar así como más. ¿Qué pasa? Tengo que ser siempre un joven gruñón. Es usted gae. No como Dios. Y no me ofende en absoluto la pregunta. Se viene. Fumo un pedazo de porro mientras observo el entorno. Manuel Escobar. No hay nada más saciador que un buen colador. Tremendo leño, similar al Salazar norteño. Puta droga, se me hace chiquita la pirola. Se me dilata la nuez, es increíble la velocidad. No puedo controlarlo ya, el sabor del THC se me calienta. Se me dilata la nuez. Increíble la velocidad. Parece el himno que tenía de Gigantes Paquirrín. No puedo controlarlo ya. El sabor del THC se me calienta. Oye, poca broma, ¿eh? Basic plan, pero el basic plan se me ha acabado ya. La prueba ya la he hecho. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que pagar? Hijos de...